madridistas, tardes tengan todos. El verdadero eclipse va a ocurrir hoy. Hoy es el eclipse, mientras otros nos dicen que nacieron en Inglaterra cuando sabemos que su familia provenía de España. Pero así es la vida, así es la vida. Saludos para los nuestros en Europa, donde hay Champions League y evidentemente Major League Baseball. Por eso estamos aquí. Saludos en el Pacífico Mexicano y saludos en la costa oeste de los Estados Unidos. Bienvenidos a Pelota Baseball MLB 2024. Las grandes ligas en el 2024. Pelota Cubana USA. Ustedes saben que nuestro segundo deporte favorito uno de los que más me gusta ver a mí es el fútbol y sobre todo del Real Madrid. Soy del Real Madrid desde chiquitico. Soy de España cuando España perdía siempre por mi papá. Hay otros que se me mudan constantemente cuando su equipo no avanza. Cuando mi equipo no avanza, evidentemente aquí hay un número y no es aquel grupo musical, son 14, 14 Champions. Pero cuando mi equipo no juega finales, etcétera, yo no le voy en contra a un equipo español, pero así es la vida porque así es mi hermanazo Jordano Carmona. Muy buenas tardes, Julito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes que se conectan de diferentes latitudes, longitudes. Un programón. Wait, so let me drink some water. Dios, increíble el acento y todo. Y va a comer fish and chips. No, voy a buscar el fish and chips. Voy para el Real Café, ahí, en la cueva del Real Madrid, a pedir fish and chips. Ahí. A calentar un programón lo que tenemos hoy, porque además de que es martes de Champions, mañana es miércoles de Champions, hace tiempo no se habla de un miércoles de Champions, pero vamos. Dos años no han pasado, tampoco se venda tan mal. Vamos a hablar de esa Jordan dependencia que han creado los Astros de Houston, una Jordan dependencia abismal. Aroldis Chapman cada vez demostrando lo que es, 15 años lanzando a 100 millas, ayer viene con las bases llenas, dos ponches que de los más rápidos de esta temporada. Néstor Cortés se echó a los Marlins en el bolsillo, hablando de fish and chips, Nelson, ya Néstor Cortés lo frió en Manhattan. Vamos a hablar de eso y muchísimo más. Le hace falta un primera base a Houston, con eso y más, comenzamos el show de Pelota Cubana USA. And we're back. Aquí estamos. Y cuando aquí uno se le va un rolling fácil, el otro viene por detrás, hace tremenda jugada. Y es que le faltó a mi queridísimo Jordano Carmona con este saludando, Pero no importa, sí. Él le dio el saludando a todos. Hombre, que no se equivoca. I'm sorry. My back. Va a seguir hablando inglés y con acento. Dígalo en desde Manchester, Jordano. Yo hablar poquito, yo poder aquí conversar con ustedes, pero bueno. Dios mío, esto no es fácil, pero nada, estamos aquí en un programa que usted tiene todas nuestras redes sociales. Una plataforma de la que me siento muy orgulloso, en la de Facebook, donde somos más de 173,000, que con su ayuda, avisándole a fulano y a mengano, se han suscrito de las pocas cosas que quedan gratis. Como un pick al día del extra, ¿sabe? Please, don't go. Esos Marlins ayer no cooperaron. El partido 7-0, dije, los tengo coronado. Y no hacen ni una carrera por su madre, los Marlins, please. Me dejaron quemado. Pero así es el mundo del fútbol. Una roja a Cristiano Ronaldo, cuando este señor, evitando el saque de manos, que para que Cristiano fuera él a sacar la bola de manos, estaban perdiendo 2-0, estaban apurados. El señor se pasó todo el partido provocándolo, pero está mal el codazo. O el doble codazo. El segundo no le dio y el hombre formó el Dani Alves y Rodrigo de Paul
¿cómo diríamos? El Neymar, el Neymar, el Neymar, el Neymar. Pero. También forma, Ney forma ese teatro también. Elemento teatral, Alojina Cabrera. Bien, vamos a el plato fuerte de hoy. Ustedes saben que siempre nos toca el entremés primero. El plato fuerte es la Jordan Dependencia. Pero ¿por qué no? Si yo tengo a uno de los mejores jugadores de las grandes ligas, ¿ok? Como Jordan Álvarez, voy a depender de él. Ahora, se nos hace un poco extraño a Jordano y a mí, particularmente, mi gente, que cuando Jordan no ha bateado esta temporada, evidentemente Houston tiene 4 y 7 en total. Entonces, los partidos que Jordan ha matado han resultado en dos victorias fáciles de los Astros de Houston, ¿ok? De todas maneras, no le fue mal en Texas, 2-2, dividieron una serie de 4 juegos contra los actuales campeones, pero Houston no ha comenzado bien, ¿ok? No ha comenzado bien y evidentemente, como hemos dicho aquí otras veces, ahí ven ustedes, la encaramó, como diríamos nosotros, la encaramó. Bueno, José Oli García se quedó parado, él ni cometió el error de moverse unos pasos hacia atrás. Entonces, queremos debatir eso con ustedes con amplitud. Le vamos a hablar del modo bestia en el que se ha presentado Aroldi Chapman. Impresionante. Aroldi Chapman, con la ayuda de muchas noticias que nosotros tenemos, recopilamos y hacemos un condensado, un conglomerado para ustedes de lo que más nos interesa. Aroldi Chapman tiene los dos ponches y lo registró ayer con lanzamientos más rápidos de la temporada. No, Ojo, no, ahí no, está no, el no, el cuarto y el siguiente quinto, el ponche. cuarto y el quinto, pero el cuarto y el quinto ponche, más rápido de la temporada. El lanzamiento para ponchar no tiene los lanzamientos más rápidos, pero para ponchar sí. El Chequéeme. cua No, el cuarto y el quinto ponche más rápido los dio ayer. Ok, perfecto. Bien, cuarto y quinto. Mi gente tiene 15 temporadas en Grandes Ligas. 15 temporadas tirando al menos 100 millas. El hombre está buscando, se está poniendo como diríamos, y aquí entrevistamos porque es amigo de la casa, ¿no? Porque a Héctor Berrios. Y lo primero que voy a decir, voy a dejar esto aquí porque sigue siendo, va a ser también un plato fuerte, es la constancia de Aroldi Chapman. El deseo de seguir, el deseo de demostrar que un equipo, sin decir el nombre Juan León, estaba equivocado conmigo. El deseo de probarse, el deseo de regresar. Eso mucha gente no lo vieron. Nosotros lo vimos de cerca porque Aroldi Chapman iba todos los días a entrenar con Fercuy. Iba todos los días a entrenar en Weston con el profesor Héctor Berrio. Resultados. Ahí están, mi gente. Ahí están. Y va a pasar por momentos malos, al igual que Jordan, que ha cogido su pequeño slump. No, no nos equivoquemos. Va a llegar un día que le van a hacer sus carreras. Va a llegar un día que le van a dar un jonrón. Pero tenemos que vivir y tenemos que disfrutar cuando Aroldi Chapman se presenta en esta manera. Son 15 años, mi gente. Búsquese usted qué estaba haciendo hace 15 años. Quizás yo estaba mejor, quizás usted estaba mejor, pero 15 haciéndolo excelente. Por favor, disfrutemos, disfrutemos de Aroldi Chapman. Un tema caliente que a lo mejor a algunos no les va a gustar. Me han llegado rumores vía interna que se está considerando en Houston dos posibilidades. Uno, la que Dispara. le va a gustar a usted, la que le va a gustar a todo el mundo. Una reunión, un contrato de liga menor con Yulieski Gurriel. ¿Por qué no? A mí me lo dijeron y yo dije, sí, me hace sentido. Jordano y yo, pelota cubana USA, que tenemos otro tipo de fuentes, pensamos que sí hace sentido, hace sentido. Y número dos, contratar a un receptor, buscar en la agencia libre, buscar urgentemente un cambio, un receptor netamente defensivo para que Jainer Díaz reciba, que lo recibió el año pasado y el antepasado, oportunidad en primera base, porque John Singleton no es el reemplazo de José Abreu. Un José Abreu que ayer, cuando hay una fiesta de batazos por parte de Houston, él se va a emblanquizar de Jarugo, le dan un bolazo que no es culpa de él, un lanzamiento desviado de Andrew Heaney en el pie derecho. No sabemos hoy si tiene molestias, etcétera, pero no se ha visto bien, no se ha visto convencido de que puedes batear. Parece que tienes el Parkinson ahí. Deja la bobería y ponte serio, ponte serio. Si quieres hablar, tú tienes. Si no tienes mi número, piénsalo abierto. Piénsalo abierto. Está bueno ya con la bobería esa. Despide y hablamos. Debateo. O dile a Marco que te diga.
Parece que tienes el Parkinson ahí. Te voy a dejar por ahora. Voy a irme con mi hermanazo Jordano Carmona para que él me dé, antes de que nos vayamos a los saludos, ¿qué me va a lanzar él a mí para acá? Porque me tiene algo de Raider Martínez, alias el imbateable. Oye, Raider Martínez, no, y es algo que no tocamos mucho aquí, porque hablamos de Monielo con la extensión, pero el Yusef viene mañana, ya me lo confirmó hoy, que el Yusef viene mañana. No puedo ¿Eh? creer. Iba a entrar hoy, pero estaba última hora, le dije, mira, Yusef, mañana, va a estar aquí mañana, es para que nos pueda hablar un poquito de esas ligas, ¿eh? Esas ligas, que nos hable de Raider, que nos hable de Monielo, de lo que han hecho, pero Raider Martínez, ahora mismo, hace tiempo, y lo estábamos hablando ahorita, Letra, que no hay un cerrador tan dominante. Sí, en aquel béisbol, No, no, no. En cualquiera. pero algo que es uno, dos y tres recoge. El año pasado, la primera carrera se le hicieron en agosto. En agosto le hicieron la primera carrera. Una lástima que el equipo, que esos Dragones de Chunichi bateen verdaderamente 0-0-0. Batean menos que White Sox, es mucho decir. Pero Raidel, ¿verdad? Metiendo mano ahí y ganándose el respeto de todo el béisbol japonés. Y lo más interesante, lo que pone mucho a pensar, es que no ha firmado ninguna extensión. Lo voy a dejar ahí, no voy a hablar más nada, ¿eh? Pero vámonos a los saludos, vámonos a los Vamos saludos. a los saludarnos de los nuestros, patrocinados por Vital Care and Research. Si usted o un familiar suyo tiene la gota, mi gente, y está aquí cerca, en las proximidades de la ciudad de Miami, en el Doral, donde quiera, lo buscamos si es necesario. Lo buscamos para que le hagan el estudio científico y lo recompensen, y muy bien por su tiempo, en Vital Care Research. Los saludos, el oro se lo lleva Lázaro Jaro Martínez Cruz, que tenía escrito saludos, pa, y lo mandó. Ahí está el hombre, en Ontario, Canadá. Isaías García de Brasil disfrutó la victoria de los Astros. Junior Quiraera Ramírez con el bronce está en Orlando, Florida. Raulito, que está en Tampa. Hola, buenas tardes. Al final se fueron tabla tú y Isaías. Tampoco fue que no se fue de un solo lado. En mayo, cuando empezaba esa serie, usted dijo 2-2. Usted está en modo gurú. Aroldis Chapman en modo misil y Jordano en modo gurú. Danielito García Ponte de New Jersey, el extra hoy en Madrid gana. Ah, no, me dijo que pierde. Pero yo me equivoco, yo leo el comentario al revés. Yo Oye, tengo saludos, hermanazo. este azulito se parece al del City. Muy, 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 muy. Ya usted está en el Etihad. Usted está en el Etihad. Ya usted se está. Óigame, Iván Vasconcelos Hernández con el saludo a los mejores. Lázaro Rafael García Melo, de los nuestros, nuestros. Saludos y bendiciones para todos. Patria y libertad, abajo el maldito comunismo y todos los HP que lo apoyan. Apoyo tu comentario, siempre. Roger Jiménez, de los míos, míos, del próximo ID, de todos lados. Saludos y bendiciones, lo mismo, hermanazo. Ala Marino, así, Iván Vasconcelos. Dice que se lo dijo Raulito, decía Danielito, Isaías García. Los voy a ver en el TV a lo grande. Gracias, mi hermano. Ese es Danielito García. Gozarte a él, Isaías, le decía Raulito. José Antonio Morejón Ravelo, con el saludo a los compatriotas. Amén, mi hermano, lo propio para ti. Jordan, en modo bestia, encendido. Voy, no se me pueden salir. Muchísimos comentarios de muchísimas personas aquí que estamos. Como están los piratas, están muy bien, nos decía Lázaro Haro. Jordan en modo titán. Oye, sí, Jordan, todo lo que quieran. Que alguien le diga a los Marlins que ya empezó la temporada, Ariel Arteaga. Nunca antes mejor comentario y nunca antes mejor. Jordan Amor en la producción con ese honronazo de Jordan Álvarez para que todos los nuestros lo disfruten en Cubanda. Jordano con el acento British. Hoy todos somos City. Ariel Arteaga, te voy a bloquear. Te voy a bloquear a ti y te dejo con Jordano. Hoy de nuevo mirando el mejor programa de pelota, lo mejor, decía Alberto González Calero. A la Marina nada más, le dice Isaías García de Brasil. Ahí están los mejores videos, mi gente, porque nos estamos quejando y con toda la razón. Vienen, le hacen un reportaje al juego de White Sox y Detroit, pero no ponen highlight de estos en Cuba. Entonces usted que está en Cuba, aquí se los trae Pelota Cubana USA desde un ángulo en que no nos afecta los derechos de autor, en el que usted se lo puede llevar a fulano y a mengano si no tienen mega, si no tienen acceso. Usted le dice, mira, mi hermano, aquí te manda Pelota Cubana USA para que disfrutes de todo lo que está sucediendo. El jonrón de Chapman y los misiles que está tirando a los de Chapman. Juan León en Yanquilandia. Silvano Echeverría firmó con Blue Jays. Sí, señor, lo tiene reportado Va Pelota a Cubana firmar USA y Francis en Torres enero 15. Va en a enero firmar 15. en enero 15. Llegó a un acuerdo, está en un acuerdo. ¿Qué más tengo por aquí? Fish and chips de aperitivo ayer. Juan León está orondo con el hombre de surgidero de Batabanó, hermano. Así mismo, de su lidero de Batamanó, Del Nestico surgidero de Cortés, Batabanó. Nestico Cortés. 8.
Radamés Quesada, saludos, días de Champions, esperando victoria del Real Madrid con ustedes, que son los mejores. Gracias, mi hermanazo. Gracias. ¿Qué más tenemos por ahí? Otani con multi-hits de nuevo, seguro que sí. Luis Robert, siempre lesionado, pero le ponen uno a todo, que no es que no lo diga, mi hermano, y no es que no lo sienta a Rafael, pero tú sabes que yo por profesionalismo a veces no. Víctor Caratini está bateando más que el 79. Ustedes se ríen, pero está impresionante lo que están bateando. Wilson Díaz Rivera, que está en PR con las buenas tardes. Gracias, mi hermanazo. Abraham García, que está en México. Gracias. Sandre Valente, saludos los míos. Julio Jordano, ¿qué piensas? Ariel debe ser llamado muy pronto. Dijimos aquí, Sandre, que creemos que el jueves, Isaías García con el debate del Yuli, Alexander Foquera, nuestro productor ejecutivo, dice, Chama ha empezado todo tren, si puede llegar así a la etapa clave de la temporada, esto de ser el lanzador del octavo puede ayudarlo. Hoy Karen Marino dice allí que es hermano de los de nosotros, el misil de Cayo Mambí, decía Junior Quiradera, Marquito Rivero, con mañana hay bronca, y eso porque entre quién y quién, entre el Oh, falso. con el Yuse, con el Ah, Yuse, con con el el Yuse, Yuse. era el hombre, se acordó de las peleas, increíble. Ahí está el John Memonte desde RD, desde Santiago de los Caballeros, nos dice que lo que es, mi gente, abrazote inmenso y su hijo encendido. Amén, amén para tu chamaco y con el Ala Madrid. Un pan me envían desde Saltillo, Coahuila. Sí, desde Saltillo. Dicen que en México se come pan cuando hay miedo. Entonces yo tengo mucho miedo porque me encanta el pan. Mierdi, me voy con usted. Los saludando de YouTube, pero rápido, rápido le digo. Y le presento el entremés que se lo puede convertir en plato fuerte. Singleton no es el reemplazo de Abreu, en su opinión. Solamente esa pregunta y váyase con YouTube. No, yo te voy a ser Singleton. sincero, yo te voy a ser sincero. Singleton, la opinión mía es que Singleton hoy no está para jugar Grandes Ligas. ¿Cómo? Es la opinión mía. Repita. Repite. Para mí Singleton hoy no está para jugar Grandes Ligas. Entonces, que tu reemplazo sea un jugador que no está para jugar Grandes Ligas, habla un poco de a dónde, del momento en el que está José Abreu ahora mismo, que está dubitativo tanto con el bate como con el guante. Entonces, está bateando menos de 100, está bateando menos de 100 ahora mismo José Dariel Abreu, y en una organización que lo necesita, o en una organización que, si bien cuando él jugaba en White Sox, se hablaba de que él estaba, vaya, underpaid, como que no le pagaban lo suficiente para el resultado que estaba teniendo con White Sox, hoy por hoy ganando ese dinero con los Astros de Houston, creo que está sobrepagado ahora mismo para esa organización que necesitan de un primera base. Víctor Caratini está jugando sencillo y llanamente para que Jainer Díaz sea el designado o para ayudar un poco la ofensiva de este equipo que está muy maltrecha. Ojo, que tampoco no ha bateado más nadie ahí, solamente Jordan. Solamente Jordan, aunque los otros no están bateando por debajo de 100. Entonces tiene que apretar José Abreu porque las cosas no pintan bien. Vámonos al YouTube, Julito, vámonos al YouTube patrocinado. Los saludos por el doctor Manrique Iriarte. En ¿Eh? Grandes Si usted Ligas. está ahora mismo buscando para hacerse los exámenes médicos para su residencia, usted va a llamar al doctor Manrique Iriarte al 305-982-7914. Si usted tiene cualquier seguro médico, llama al doctor Manrique Iriarte, que él quiere ser su médico primario y también el de su familia. Por allá, Jubilei Méndez dice: saludos, muchachones, coroné hoy por primera vez. David Tomás Relobo, buenas tardes al mejor programa de béisbol desde Austin, Texas. Javi estaba por Austin el otro día. Y yo con la plata, el Titi Valdés desde San Pete, bendiciones, muchachos. Lázaro Jaro por aquí, saludos y bendiciones para todos los amigos de pelota cubana desde Ontario, Canadá. Ayer ganaron mis Dodgers y mis Jays. Me ha impresionado ese equipo de los Piratas, que por cierto, ahora mismo le gana 2-1 a los Tigres de Detroit en la tercera. Sí, señor. Sí, señor. Dice Reyes Ureña: oye, vine por el oro y ni a bronce llegué. Un saludazo a mi hermanazo Rey Ureña, que está por allá por la mitad del mundo, por allá por Ecuador. Daciel Rodríguez dice: saludos, piquete, merengue gordo hoy. Ten cuidado que el merengue te lo pueden aguar. El merengue te lo pueden aguar. O puede durar menos, o puede durar mucho menos, ya en la puerta de un colegio, ¿eh?
¿Qué va a pasar? El Robert, desde un podcast de los Marlins, está también con nosotros. Gracias, mi hermanazo. Johnny Cel Ávila nos saluda también. Guillermo Ercia, Miguelito Ramírez, Osvaldo Sierra, David González, el Marco Polo. Saludos a los mejores. Libras para Pichincha y celulares de donación hacia casa de Yo Merizo. Ah, sí, Mire. que no tiene teléfono para Mira, comunicar. si alguien necesita un celular, se lo puede dar a Marco Polo para que la mujer cuando tenga el celular se erice de verdad. Landy Martínez, los Astros no van a ningún lado este año. Han perdido demasiadas figuras claves y los reemplazos han sido lamentables, para decirlo menos. Yo creo que una gran parte del problema de estos Astros de Houston es que ha perdido a sus cinco abridores. Sí, señor, menciónelo, porfa. Mira, no, espérate, Framber Valdez ayer no pichó y tiene problemas. Lo están ay, 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 con estos problemas. A bola limpia vino Hensley, a bola limpia, hacía años no veía yo un lanzador tan bolón en un primer inning. No, ¡Bola! era el ¡Bola! concepto de Copelia, el concepto del Copelia. Dios. Abrió Este hombre Copelia me saca Devin esos Hensley. gritos de guarda, mi gente. Ah, Oye, el tenemos ahora hombre abrió 100, Copelia. 100 personas en Facebook y usted viene con la guarapandada esa para que la gente El aplaude. ¿No? A ver, dime de hombre nuevo, ¿con qué vino el lanzador de Houston? Copelia era bola y bola, bola y bola. Ya Ya Hensley arrancó. abrió Copelia, pero Framber Valdez, y ojalá que no sea nada grave, pero problemas en el brazo. Justin Verlander en rehabilitación. Luis García, cirugía. Urquidy también con problemas. Lance McCullers Jr., que no se ha podido recuperar de la cirugía. Tienen cinco abridores. Sí, Cuando señor. tú pierdes cinco abridores, no es sostenible. No es sostenible para ningún equipo perder cinco abridores. Mira los Marlins que no le ganan a nadie, pero los Marlins pierden este año Alcántara, pierden a Eury Pérez, pierden a Braxton Garrett, Ewald Cabrera. Mira los cuatro que pierden, pero Claro. en el bullpen pierden a J.T. Chargois, pierden a Calvin Fauché. Entonces, mira todos los lanzadores que son del equipo de Grandes Ligas, que de la rotación y relevistas de impacto que pierden también. Es muy difícil. Es prácticamente insostenible poder competir con todas estas bajas. Y es lo que le ha pasado también a estos Astros de Houston. José García dice, alabao, veo muy inseguro a Abreu, tanto fildeando como bateando. Jorgito La Rosa dice, Chapman en modo MVP. Está que corta ya con la recta. Son tres holes, un salvado. Está para relevista del mes, sin duda alguna. Sigue con buen control y buena velocidad. 101, 102. Sí, el hombre está soltando brazos. Alien Morgado nos saluda desde. ¿Ya ven? Alien Morgado, saludo desde Coconut Point en Fort Myers. El Rafa Recio, dejando mi like. Por ahí más por YouTube, deja ver, está Yusdani Sánchez, Edwin Alfaro, saludo a los mejores. Abreu para batear, debe quitarse. Está por ahí la gente. Pedro Valiente nos saluda desde Toronto. Buen clima allá, pero buen clima ¿cuánto? Pedrito Valiente dice: ayer el eclipse frustrante se nubló. No, el que eclipsó a un equipo fue Néstor Cortés, que a los Marlins le aplicó el eclipse. Deja ver qué otros comentarios por aquí. Tengo a Leo desde Santa Clara, apenas a 2 cuadras de donde vivió Julito. Mira. Oye, sí, carretera central número, no, no, calle Colón número 373 entre Central y Serafín Sánchez. Extra. Tómate la vuelta, no sé quién vive. ¿A qué edad usted se fue de ahí? 5 kilómetros. No, ¿a qué edad usted se fue? ¿A qué edad usted se fue de ahí? A los cinco, ¿en serio? Ah, Entonces lo que a dejó los era que cinco. estaba todas las vacaciones. Fuiste a un turno médico para alguna Minerva o algo y te quedaste en La Habana, ¿o? Mi hermana Oh, nació en La Habana, mi hermana es habanera y yo también cogí la ciudadanía, primo. ¿Usted no cogió no. ciudadanía americana por alguien? No, usted la cogió por usted mismo. No, hoy soy británico, hoy soy británico. Vamos a hacer algo porque Ale Morgado, mira, Miguel Chirino, Jordano, yo creo que Julio. Dice, mira el comentario de Miguel Chirino. Jordano, yo creo que Julio le pagó a Anglada para que lo llevara a la liga con Industriales. No, No. Anglada no era el manager, Anglada no era el manager. Anglada estaba pidiendo tiempo en aquella época. Qué bárbaro, Pipo, no hay seriedad hoy en el programa. Este es el mejor programa que tenemos hoy, pero usted está cargado de humor también. Así somos nosotros, mi gente, en serio. Vamos a hacer algo, Vámonos al Juli. mensaje del Doc de Grandes Ligas. Vámonos al mensaje del Vámonos Doc vámonos un Martínez de mensaje cuando. ¿no? Y cuando regresemos, ¿qué viene, Julito? ¿Qué viene cuando regresemos? Vámonos a hablar de la Jordan Dependencia, ¿verdad, Carmona? Vamos a hablar de la Jordan Dependencia. En nuestro tiempo, la práctica médica es algo complicado, algo que no solamente requiere
de las habilidades clínicas del médico, sino de un alto nivel organizativo, porque el médico primario es aquel que administra el cuidado de tu salud y de tu familia. Nosotros tenemos el compromiso de convertirnos en tu médico primario y en el médico primario también de familias enteras. También quiero informar que aquí en mis oficinas estamos certificados por el Departamento de Inmigración para hacer los chequeos médicos. Esto es un trámite importante para todos aquellos que se quieran convertir en residentes en los Estados Unidos. Decisiones como estas no se deben de dejar en manos improvisadas. Venga a verme a mí, al Dr. Manrique Iriarte, como me han bautizado en Pelota Cubana, un verdadero Grandes Ligas. Los dejo ahora con los únicos. Sigan disfrutando del programa. Regresando, mi gente, regresando. Aquí estamos con un programa cargado de noticias. Plato fuerte, primer plato fuerte, porque después nos vamos a ir con Harold y Chapman. Es la Jordan dependencia, ¿verdad? Y vamos a hacer un breakdown. Un breakdown quiere decir, vamos a hacer un desglose. Me preparé con palabras que solo el extra sabe. El extra sabe. Un desglose de los... El rendimiento de Jordan. Ya vimos los dos juegos icónicos, ¿no? Por así decirlo. Los dos juegos icónicos donde Jordan ha despertado a dos honrones, la vuelve a sacar. Esos dos partidos, que incluso en esos dos partidos, y le vamos a dar un dato interesante, Jordan se ha quedado al triple de completar el ciclo. Es complicado. Le voy a tirar una rentica a Jordan al medio tú. Jordi, ¿es probable que Jordan haga el ciclo alguna vez? ¿Triple? ¿Que Jordan dé un triple? Ah. Déjame buscarte cuántos triples. No me digas la velocidad. Le voy a decir yo, se la voy a poner más fácil. Los jardineros no le juegan adelante a Jordan. Y no se le van a tirar de cabeza una línea para que la bola se vaya para cerca. Se la repito. Pero Jordan ha dado triple para completar el ciclo. Pero Jordan ha dado triples en su carrera. ¿Usted cree? Yo lo voy a buscar ahora mismo. Tiene cuatro triples en su carrera. Lo tengo aquí adelante. Ha dado cuatro triples. ¿Cuándo fue el último? El último fue en el 23. A mí que sí, entonces tenemos la esperanza. Ahora se la pongo más. Dio más, uno. Dio uno en el 20. Dio uno en el 21. Dio dos en el 22 y uno en el 23. Ah, no. Entonces hay esperanza de que Jordan conecte el triple. Mi Jordi, entonces, ¿a dónde vamos usted y yo con la Jordan dependencia? Esos dos partidos donde Jordan se ha destapado a batear, el equipo ha ganado fácil. Houston tiene, gente, Houston tiene solamente 4 victorias. De 11 juegos, o sea, sabemos que los Marlins 1 y 10, sabemos que los White Sox 1 y 9, pero Jordano Carmona y Julio Estrada no se esperaban este comienzo tan shaky, tan dubitativo, tan malo, hablando ya en mejor cubano, de los Astros de Houston. Voy con usted, mi Jordi. No, un comienzo verdaderamente nadie se iba a imaginar que después de 10, 11 partidos, los Astros iban a tener solamente 3 victorias más que los Miami Marlins, que iba a tener 2 victorias más que los Atléticos de Oakland, porque sí, Oakland ha ganado solamente 2, si no me equivoco, ¿no? Dos. Entonces, que iba a tener 2 juegos más ganados que los Atléticos de Oakland. Nadie pensó que los Yankees de Nueva York iban a ir a su casa, iban a ir al Minute Maid Park, y sin Gerrit Cole los iban a barrer. Oakland tiene 3. Una victoria más. Una victoria más que Oakland. Imagínese. Sí, porque... Entonces, yo creo que es muy temprano, porque dice por ahí Juan León ya que se acabó la dinastía de los Astros. La temporada es larga, Juan. La temporada son 162 partidos. Y en 162 partidos pasan muchísimas, muchísimas cosas. Ahorita les regresa Verlander. Hay que ver lo que es Framber Valdez, el problema de Framber Valdez en el codo, que ahora mismo tiene a Houston completo temblando. Faltan 150 partidos, entonces, ¿verdad? Todavía falta muchísima temporada como para decir ya que se acabó la dinastía. Creo que jugadores tiene para verdaderamente seguir peleando, pero yo creo que el picheo lo han golpeado muchísimo. Pero fuera de eso, nadie está bateando, Julito. Nadie está bateando. No, absolutamente. No. Hay una Jordan dependencia de otro planeta. Si Jordan no batea, no batea más nadie. Vemos a un Altuve, y yo soy de los que al principio yo decía, oye, batear de segundo Jordan, pero Altuve no se está envasando como espera todo el mundo para que Jordan pueda venir atrás con Altuve en base.
Pero entonces los que van detrás de él, ni Kyle Tucker ni Bregman, están produciendo a ese nivel. Mira, Jainer Díaz está bateando y es uno de esos jugadores que pasa desapercibido porque como está en el medio de un line-up con tantas figuras, no se mira mucho a Jainer Díaz. Pero Abreu, bueno, Abreu lo banquea. Entonces, y la parte octavo, atrás del octavo, line-up, bate. Séptimo, de quinto, que él estaba en sprint training. Nosotros dijimos aquí, vamos a desglosar algo aquí del resto de la ofensiva. ¿Ok? Es el comienzo, de nuevo, son 11 juegos que han jugado. Nosotros confiamos, escuchen bien, confiamos en que Altuve va a batear, en que va a batear Alex Bregman, va a batear más Kyle Tucker, va a batear McCormick, va a batear Jainer Díaz, va a batear incluso un poco más. Jeremy Peña, esto es un equipo bastante completo ofensivamente, venimos diciendo nosotros, por ende, llevan siete años consecutivos jugando en la final de la Liga Americana, en la final, ¿ok? No es que le duró poquito tampoco, Juan León, 7 años yendo a la final de la Liga Americana, o sea, deep run in the playoffs, and you know, and you speak English, ¿ok? Una carrera larguísima de playoffs. Ahora, Miordi, cuando analizábamos el line-up de los Astros, los programas que tuvimos aquí, que debatimos el line-up, y ahí está, mi gente, todos los podcasts, El primero, desglóseme esto, yo digo que nunca lo hago. Sé que ahí está Apple Podcasts, está Spotify, está cual iHeartRadio, ¿y el otro cuál es? Discúlpeme. Está también Google Podcasts, estamos en Amazon Music, estamos en Podcaster, en DJazer, en cuanta plataforma de podcast existe allá afuera. Ahí usted va a escuchar a Pelota Cubana USA. Los nuestros que van manejando o en Cubana que se consumen menos mega, ¿correcto? Si no nos ve. Si usted no nos soporta la cara a nosotros, no quiere ver al extra vestido de Real Madrid o odia a Jordano por no ser de español y ser de Manchester, usted nos pone ahí en el podcast. Bien, entonces, mi Jordi, vimos un line-up de los Astros de Houston completamente balanceado, confiado. Un equipo, como dijimos, una maquinaria bien engrasada que se conoce. Y lo primero que he comenzado es que con el slump de Abreu se ha armado A ver, ha traído un efecto, voy a hablar muy profesionalmente. Se ha perdido el line-up. Ahí. Se ha armado un desastre porque Abreu estaba colocado quinto y ahora amanece séptimo y otro día octavo y otro día lo sientan. Entonces, la pregunta es difícil. ¿Qué consecuencias ha traído para Houston el slump de José Abreu? Porque tampoco están preparados con un jugador de reemplazo inmediato. Es que ahora mismo Singleton no está para jugar este béisbol. Singleton en su momento fue un prospectazo, se metió muchísimo tiempo sin jugar béisbol a primer nivel, después regresó, ha tenido la oportunidad, ha tenido el chance, pero yo no veo a Singleton, no para reemplazar a Abreu. Yo te voy a ser sincero, yo no veo a Singleton para reemplazar a nadie en los Marlins. Y ya con eso estoy hablando, estoy diciendo ya muchísimo sobre Singleton, pero de alguna manera, todo lo de la pretemporada, todo lo que Joe Espada dijo, mira, este va a ser nuestro line, no creo que vamos a ganar así, se ha partido, porque ahora Abreu está perdiendo menos de 100. Tienen que, esa parte del line no es, Abreu era un quinto bate en este conjunto, ahora tienen que moverse. Y entonces, de alguna manera, todos los planes que habían hecho durante toda la pretemporada, todo se derrumba y no tienes a nadie, entonces tienes que venir con diferentes opciones. Bueno, vamos a probar Caradini, receptor, Jainer designado, Singleton primera. No me da resultado porque Singleton tampoco me está produciendo. Vamos a ver si ponemos, no sé, a Caradini de receptor, a Jainer en primera y traemos a otro para que sea el designado. Tampoco me da resultado. Entonces cambian los turnos al bate. Y es un problema grande lo que tiene. Sí, no está tocando la primera parte del line-up, pero esos jugadores tampoco están bateando. No vemos a un Altuve al nivel de un José Altuve. Kyle Tucker muy por debajo, Y Kyle Tucker se esperaba, y muchísimos, muchísimos sitios de estos de predicciones y proyecciones daban a Kyle Tucker como finalista para el premio del jugador más valioso. Un premio que ahora mismo en la Liga Americana Juan Soto está ahí adelante por ahí. Pero algo increíble. Entonces, ese line-up ha sufrido y si arriba de eso le sumas los problemas que tienen en el picheo, y no solo en el picheo abridor, porque fuera de Ronel Blanco eso ha sido un desastre. Entonces, el relevo, viene un Josh Hader que le dieron casi 100 millones de dólares para venir a cerrar juegos y tampoco está haciendo su trabajo. Brian Abreu,
que había sido prácticamente el hombre que no le daban foul las temporadas pasadas, no ha sido consistente. Un Presley que ya no es lo mismo y sobre todo lanzando en la octava entrada. Entonces, estos Astros de Houston, de alguna manera, van a tener que reinventarse y sobre todo ver qué van a hacer con José Abreu, que todavía, y esto es una noticia que ellos ahora mismo están mirando, todavía le queda, este año no, le queda otro año más de contrato ganando 20 millones de dólares también. Entonces va a ser muy complicado para ellos también con el tema de la logística, del salario, el payroll, todo eso. Voy a ofrecer un poco más de contexto aquí sobre si en algún momento Houston de verdad materializara la firma, aunque sea de liga menor, para comenzar, de Yulieski Urriel. Yulieski Urriel y José Abreu no se van a hacer daño, mi gente. Al que tenemos que salir de John Singleton. ¿Por qué? Porque si Abreu está mal, pero lo tapa Yulieski, excelente. Entonces, te da la confianza para que Abreu trabaje en la jaula de bateo, en el batting cage, trabaje extra en las mañanas que llega bien temprano al estadio, etcétera. Se pone bien, regresa Abreu a primera, Yulieski baja designado, Yulieski le da el día off a Bregman en tercera, como Dubón. Entonces, Dubón y Yulieski son jugadores de ahí, de Houston. Entonces, no, por ningún momento pensemos que van a ser enemigos si llega Yulieski, le va a quitarle el puesto a Abreu. No, al contrario, creo, en la opinión mía, que lo va a ayudar. Le va a poner una presión para que Abreu trabaje y al final el que va a ganar es Houston. Van a ganar dos personas. Yulieski, que tendría la oportunidad de conectar su jonrón 99, 100 y más. Y Houston, porque trae a alguien que es muy querido por la afición. A nadie le quepa duda de eso. Yulieski marcó una época en Houston. Le guste a usted Yulieski Urriel como pelotero o no. Eso es su problema, su maletín, su mochila y su maleta de campo. Aquella de palo que usted le ponía el candado y como quiera le robaban. Pero Yulieski Urriel marcó una época en Houston. ¿Ok? Vámonos, mi Jordi, al segundo tema caliente. Mano, llevan 10 juegos al mismo tiempo. 10 juegos tiempo. Oh, llevan 10 juegos tiempo al tiempo. No, no, no. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, caballete. Pero es la manera que se ve. No es un slump de darle a la bola entero. Escúchame lo que estamos hablando aquí. Y por eso lo están sentando. No es que le están dando descanso. Al principio de la temporada te dan descanso cuando tú vienes, cuando tienes algunos dolores, discúlpame. Pero el sentado es otra cosa. Siéntate para que trabaje. ¿Ok? Hay un nivel de preocupación porque también el año pasado fue así. Y Abreu históricamente ha comenzado lento. Pero todo el mundo decía, no, el hombre es aplastante. El año pasado se quedó y aplastó en septiembre la última subserie. También terminó bien, etcétera. Entonces, es un nivel de preocupación lo que estamos expresando. No es que lo estamos varando, al contrario. Yo quiero que batee, porque no voy a querer que batee. A mis enemigos les decía bien. A lo mejor a él no, pero a otros enemigos se lo decía. Voy aquí con ya estilos que están antillas. Holguín, como siempre, ustedes disertando para mantenernos bien informados del buen béisbol. Y usted, con los mejores estilos allá en Antilla, municipio de Antilla, provincia de Holguín, en Cubarda. ¿Qué más tenemos por aquí, mi gente? Gerardo Sánchez, una temporada larga, aparte este man no está preparado. Eso también he leído, mi Jordi. Y rápido le tiro esta recta antes de pasar a la super recta de Roddy Chamba. ¿Usted cree que le está pasando un poco de factura a Joe Espada como novato ahí de novato manager, novato en Houston? Ah, yo creo que si hubiese venido de afuera, quizás, pero ¿qué tiempo lleva Joe Espada en la organización, conociendo a todos esos jugadores? Lleva Correcto. muchísimo tiempo trabajando con ellos también, porque no es lo mismo que llegue alguien de afuera que no era manager o que era manager, no sé, en Pittsburgh, y llegue ahí y no conozca a esos jugadores. A Joe Espada, que está ahí con todos ellos desde que llegaron. Un Omar López también, que está ahí por muchísimo tiempo. Entonces, Cintrón, yo creo que el cuerpo de dirección de ese equipo es prácticamente el mismo por los últimos una pila de años, quitando a un Dusty Baker. Correcto, Entonces, Pérez está todavía de coach en tercera, correcto. sí, ahí sigue todo el mundo. El cuartico está igualito. El cuartico está igualito. Vamos a hacer algo. Vámonos a una pequeña pausa, Julio. Cuando regresemos, vámonos con Chapman, porque yo te estoy diciendo que el hombre está así de quitarle el puesto de cerrador a David Bednar. Vámonos a una pausa y ya regresamos. ¿Padeces de la gota y buscas mejorar tu calidad de vida? En Vital Care Research comprendemos los desafíos que enfrentas. Por eso, estamos llevando a cabo un estudio dedicado a quienes han sido diagnosticados con esta enfermedad.
Al unirte a nosotros, no solo tendrás la oportunidad de recibir atención especializada y acceso a tratamientos innovadores, sino también de contribuir a la investigación médica y ayudar a otros en situaciones similares. Además, serás recompensado por tu tiempo. Contáctenos hoy mismo al 305-264-1165 y descubre cómo juntos podemos marcar la diferencia. En Vital Care Research, tu bienestar es nuestra prioridad. Llámenos ya al 305-264-1165. Regresando, mi gente, regresando. Óigame, muchísimos comentarios. Uno de ellos, y quiero que usted me confirme lo que me dice el hombre, porque yo le creo, pero no tanto así. Pero me dice Juan León que está muy contento con su chamaquito Sior Stock, con Anthony Volpe, que el año pasado dio 21 jonrones. Dígame rápidamente en lo que yo voy a dar un pequeño rundown ante la recta del misil, con lo mejor que está pasando en nuestra opinión de Pelota Guana USA y el extra sabe de las grandes ligas. Deme los números de Anthony Volpe por ahí. Mi gente. Ahora mismo, no, ya los tengo aquí, es un tipo rápido. Ahora mismo en 36 turnos está promediando 4.17. Dos palabras ya, 6 empujadas, 3 bases robadas y un OPS de 1.155. Súmale a eso que el año pasado ganó el guante de oro. A Tuki limpio. Muy bien, Juancito León, está gozando. Óigame, mi gente, noticias veloces. Y voy de nuevo con comentarios. Ahí está Miguel Valiente también por aquí. Y te voy a decir algo. Jordi Julio, en mi opinión, la nueva gerencia de los Marlins le va a hacer mucho daño al equipo. Hay una noticia que salió que... Sí, la leí. La de por qué le cancelan la opción del equipo. Fue un acto de buena fe de los Marlins. Pero el timing es algo complicado. Llega un gerente general nuevo. Para nadie es un secreto que Skip Schumacher, quien fue contratado por Kingman, no se sintió bien, no se sintió cómodo cuando King se va. Cuando prácticamente los Marlins la obligan a irse, porque después que ella armó este equipo que va a postemporada, le querían venir y le querían poner como un jefe. Ya ella no iba a tener la voz ni el voto para hacer los movimientos. Entonces dijo, no, si me va a hacer esto, quédate tú con tu equipo y yo me voy. Y lejos de reforzarse este equipo en la temporada baja, lo que hicieron fue debilitarse. No fueron detrás de un Jorge Soler. El agente libre que ellos, el target de ellos, el blanco como agente libre para ellos era Isaiah Falefa. Cuando un equipo es la prioridad firmar a Falefa, oye, yo no tengo nada en contra de Falefa, pero si la prioridad tuya es firmar a Falefa, imagínese usted. Un equipo que fatal, y los Marlins tenían una opción sobre Skip Schumacher para el 2025, es decir, para la próxima temporada los Marlins decidían si Skip se quedaba o no con los Marlins. Esa opción, ellos conversaron y se la quitaron. Un acto de buena fe para que él, después que se acabe esta temporada, pueda escoger su camino, pueda decidir a dónde ir. El futuro está feo y hay muy pocas luces y demasiadas sombras para estos Miami Marlins, Miguel Valiente. Vamos allá, voy con algunas rápidas y quiero comentarios de ustedes según vayan escuchando. Para mí, lo mejor de la jornada está a cargo, y esto lo vamos a tener que decir muchas veces, del nuestro ya sabemos, Jordan Álvarez y Aroldis Chapman, pero ojo que un Shohei Ohtani, sí, el hombre que no sabe que se le perdieron 4.5 millones de dólares la cuenta, se ha reencontrado con el swing. ¿Y de qué manera? 3 jonrones en los últimos 5 juegos. 8 extra bases en los últimos 5 juegos. Ayer 2 dobles y 1 jonrón. Y el hombre está encendido. 5 juegos de multi-hit consecutivos. El extra no tuvo ningún juego de multi-hit en la Serie Nacional. Y Ohtani tiene 5 consecutivos en el mejor del mundo. Voy a pasar por donde está Ohtani para tirarle una foto cuando vengan los jóvenes aquí y decir, a mi lado... No, en esta foto encontrarán a Shohei Ohtani y a su lado uno de los mejores bateadores de la Liga de Desarrollo. Oye, eso va a ser cómico. Lo próximo mejor que pienso, en mi opinión, mi gente, lo próximo preocupante.
preocupante es que Framber Valdez comienza el calentamiento antes del juego. Se llama play catch. El hombre estaba tirando antes de calentar, porque con la zurda, esta es mi zurda, aunque al revés. Pero bueno, esta es la zurda mía. Y Framber estaba calentando y le dolió el codo. Urgencia. Por eso subió el hombre que vino, Hensley, y vino con qué, Jordano, de última hora. Con el Copelia. Vino con el Copelia atrás. Vino así y era chocolate, fresa. Era una bola tras la otra. Aquí no. Y el primer sabor que dijo chocolate. ¿Ven que no hay seriedad hoy? Miren aquí. Bien. El otro día, oye, el otro día escuché un chiste con algo de chocolate, lo mejor que he escuchado en mucho tiempo. Después te lo cuento. No, tranquilo. Entonces, mi gente, es, como dijo Jordano Carmona, está siendo evaluado en estos momentos. Las noticias no pintan bien, sobre todo cada vez que a alguien le huele el codo ahora. Ya sabemos, porque todos los días le huele el codo a alguien. Contratado y mira alguien, el comentario. No. O sea, pero hay rumores, hay rumores acerca de que los Astros pueden moverse para ahí. Hay muchos rumores. Vamos a ver qué termina pasando. Jordano Carmona nos dijo ahorita, nos dio una disertación y la reafirmo. Los lanzadores lesionados hasta hoy en Houston: Justin Verlander, que puede regresar bien pronto; José Urquidy; Luis García, que se está perdiendo casi toda la temporada; y Lance McCullers Jr. Entonces, mi gente, se parece Blake Henley a tirar el Copelia, como dijo Jordano Carmona. Claro, 4 ganados y 7 perdidos es hasta ahora lo que está. Lo próximo, no que sea lo próximo malo que está ocurriendo, no que sea una sorpresa para Jordano, sí. Y yo también, para mí también, que los Marlins tengan 1-10, que los Marlins le ganen los juegos de todas las maneras que existan. Por lechada, por error, a mano de palo que le dan, un juego en extra inning han perdido juegos cerrados. Los Marlins han perdido ganando, han perdido que empiezan perdiendo desde el primer inning, han perdido de todas las maneras. Son el peor equipo hoy de Grandes Ligas con 1-10. El segundo peor equipo, y para colmo, con su mejor jugador, con su jugador franquicia estelar lesionado, son los White Sox, que tienen 1-9. Ahí termino mi comentario por ahora. Me voy con mi queridísimo Jordi y Aroldis Chapman. Y pónganos los videos para que los nuestros vean y comenten. Aroldis Chapman, ayer, Julito, déjame ver. Aquí está, a ver si aquí están los videos de Aroldis. Viene. Primero que todo, ha estado imbateable en esta temporada. El hombre estuvo aquí en Miami, vino a lanzar y por gusto. Era recoge y vete lo que estaba haciendo Aroldis. Y ayer viene a lanzar con la casa llena. Un solo out. Y el hombre dice, tranquilo que yo meto mano, y poncha a 2. Y no es que ponchó a 2. Es que de esos 2 ponches fueron el cuarto y el quinto ponche más rápido que se ha dado en estos partidos de Grandes Ligas hasta ahora. Mason Miller, el de Oakland, y José Soriano, el de Anaheim, han ponchado un bateador con un lanzamiento más rápido que este. Pero David Bednar, ya que es el cerrador, viene de salvar una pila de juegos el año pasado, ha estado muy dubitativo en este comienzo de campaña. Ha tirado algunos juegos, después ha tenido suerte que vienen y se lo empatan contra los Marlins. Contra los Marlins le empatan un partido que se tienen que ir a extra inning, después también en otra serie por allá se lo empatan, y yo veo a Chapman ahí calladito haciendo su trabajo, viniendo en la octava entrada, taca, recoge, aquí hay que tirarle a este, taca, y en cualquier momento Chapman le gana el puesto, y en cualquier momento el manager le dice, tú sabes qué, a partir de ahora va a cerrar Chapman, porque es el hombre que está haciendo el trabajo, además, es un hombre que lleva 15 años haciendo el trabajo. Entonces, ahora mismo, Chapman ha visto acción en 6 jueguitos. ¿Sabes cuál es la efectividad de Chapman, Julito? 0-0-0. En 4 1/3 ha dado 8 ponches. El whip es de 0-23. De 0-23. Algo verdaderamente tiene un juego salvado. Los otros 3 han sido holes, que lo ha venido con ventaja. Y se la ha preservado, le ha dado la pelota al que viene atrás con la ventaja. Está, por lo menos ahora mismo, es de los cerradores en esta temporada, de los relevistas más dominantes hasta ahora mismo. 6 apariciones, 8 ponches en 4 1/3, no le han hecho absolutamente nada, y de alguna manera le está abriendo los ojos a la dirección de los Piratas. Ojo, es temprano aún,
Es temprano aún y lo que hizo David Bernard el año pasado, creo que merece también un voto de confianza. Pero ahí está Chapman haciendo el trabajo y los piratas no le dieron 10 millones y medio de dólares por gusto. Unos piratas que me han sorprendido, Julio, unos piratas que te voy a dar la actualización ahora mismo, 2 por 9 y 1, dos. 9 y 2, no, pero ganándoles 2 por 1 en la sexta a los Tigres de Detroit. Ahí Unos va a sacar piratas. el misil. Tan seguro va a sacar el misil. Miotti, pero le rectifico algo. Cuarto hole de Cuarto, Ronnie cuarto hole. Chapman. Y una estadística que le encanta a nuestros grandes ligas de la salud, a Doc Manrique Iriarte. Pero explíquele a los nuestros qué quiere decir eso mismo. De nuevo, ahora, pero en plain and simple Spanish, please, since you're from Manchester. Dígale a los nuestros qué significa que Ronnie Chapman ha tenido cuatro holes, cuatro stops, cuatro. En Oye, serio. espérame, dígame. Él llegó al juego y el juego, los piratas lo estaban ganando. Él cogió, mató esa entrada como si no hubiese pasado nada y le dijo al pitcher que viene atrás, coge la pelota que yo te lo di como me lo dieron. Dale, mete mano. Es Estamos decir, ganando. el Preservar tipo. la ventaja. Y eso es extremadamente importante. No es ni siquiera el preparador, pero este pitcher, que fue lo que, la capacidad que les dije a ustedes, que ojalá Toronto llame muy pronto a Yadier Rodríguez y le den esta capacidad de mantener, preservar la ventaja para mi equipo. Algo que no hay con qué pagarlo en las grandes ligas. El juego está 7 a 3. Y a usted le hacen 3, pero lo deja 7 a 6 para el noveno inning, por ejemplo. Y usted hizo un home, porque su equipo sigue ganando. Lo malo es que no se lo empaten y que no se le vayan arriba. ¿Ok? Entonces, Aroldi Chapman de por vida, 50 ganados, 40 perdidos, 2.51 promedio carreras limpias, 322 juegos salvados, 702 innings y 2 tercios y 1.156 ponches. Apaga y vámonos. No voy a hablar más en mis hilos. Un abrazo, no, mi hermanardo. Hablamos aquí. Sí, hasta bueno, porque Mira, este dato todavía me encuentro con gente que me dice, no, por favor, nos respeto, está negro, como poniendo, todo en el 2010. mira, Carlos Palacios Arauz nos está poniendo un dato que pusimos en Pelota Cubana y se fue viral lo de Aroldis, un post que tiene ya cerca de 12.000 likes, tiene, ya tiene el post ese y nos pregunta con este post ya. ¿Ya crees que Aroldis Chapman consiga entrar un día al Salón de la Fama? Y nos pone el post de nosotros. En Grandes Ligas hay 1.863 pitchers que han lanzado más de 700 innings. De ellos, un total de 27 tienen una tasa de 10 o más ponches por cada 9 entradas. De estos, 27 solo mantienen, de estos 27, solo 10 mantienen un promedio de 11 o más ponches por cada 9 innings. Y solo 3 tienen el mérito de promediar más de 12 abanicados por cada 9 capítulos. 2 de ellos superan los 14. Craig Kimbrell y Aroldi Chapman. Jack Kimbrell y Aroldis Chapman. Ojo, esta es una estadística un poco que es más para los relevistas, porque los abridores es prácticamente imposible mantener ese ritmo. Pero ahí está, creo que los ponches es algo que va a empujar para Aroldis Chapman para el Salón de la Fama. Creo que llegar a los 400 salvados le va a ser muy difícil, le va a ser muy difícil a Aroldis Chapman, sobre todo no teniendo la oportunidad de cerrar en estos últimos años en su carrera. Tiene más de 300 juegos salvados en su carrera. Entonces los ponches lo van a ayudar mucho. Ojo, que el béisbol se está moviendo y sabermétricamente los holds están cogiendo una importancia tremenda. Y él sigue haciendo su trabajo. Sigue bajando esa efectividad de por vida también. El hombre, los ponches, y lo vuelvo y lo repito, y parece que voy a sonar como disco rayado, pero Aroldis Chapman se va a retirar como el lanzador relevista con más ponches de la historia. Más que Mariano Rivero, más que Hoffman, más que Billy Wagner. Aroldis Chapman se va a retirar con esa cantidad de ponches. Entonces, eso es lo que va a hacer que esté más cerca, que esté en la frontera para un Salón de la Fama. Antes del rundown final, quiero de nuevo mencionar la imbatibilidad de Raidel Martínez en Japón, que a veces no le damos todo el crédito que se merece. El hombre está encendido. Abrazo de Oparra, Raidel Martínez, que le llegue a Japón. En Pelota Cubana USA, ponga nuestras redes, Miordi, para que los nuestros sepan, ustedes lo saben, pero avísenle a Fulano y Mengano, oye, ¿qué está haciendo tal? Por ejemplo, ahorita nos preguntaban por José Carlos Vera, está en la lista de 60 días de lesionados. Ok, aquí siempre le respondemos sus preguntas, sus inquietudes. Aquí nadie llega tarde, a la hora que usted llegue, si nos los ganamos a través del programa, usted nos da su like.
Pero entonces aquí en estas redes nuestras, mi gente, México comienza el 11, el jueves comienza la Liga Mexicana de Béisbol con un partido y luego durante el fin de semana comienzan todas las series. Gente, cubrimos todas las ligas, las grandes ligas y los nuestros, las ligas menores en todos sus niveles con los nuestros. Cubrimos Japón, cubrimos Corea, cubrimos México, Venezuela, donde quiera que esté jugando cubano. Hoy sale más tarde un resumen. Vaya, esta palabra le gusta a Julio, un compendio de lo que han hecho los cubanos en Italia. Después, uno de los que han hecho en España, donde se juegue béisbol y haya cubanos, usted lo va a tener aquí en Pelota Cubana USA. Ahí nada más. Mi gente, entonces. Julito, dos noticias. Te voy a dar dos noticias rápido. Una, los Medias Rojas de Boston, que comenzaron también impresionándome en la mejor efectividad de Grandes Ligas. Llegaron, ganaron una pila de juegos. Incluso habiendo, tú sabes, habiendo perdido a un Lucas Yolito, pierden a un Trevor Story oficialmente, se va la temporada entera, va a tener una cirugía, dice que tuvo fractura cuando cayó con el hombro, que puede tener otros daños, se va a perder la temporada entera. Y ya casi antes de irnos, tengo las alineaciones del Madrid y el City. Dígale a los nuestros en la extensión de contrato con solamente 37 juegos en las grandes ligas de Sedán Rafaela, natural de Curazao. Diga. Cuando el clásico, ¿te acuerdan que cuando el clásico hablábamos y yo mencioné mucho a Sedán Rafaela? Decía, oye, hay muchachito de abajo que está metiendo mano. Con 30 y pico turnos ya le dan $50 millones a Rafaela. Y no lo dejaron ir al clásico. Repita eso, porfa. No, le dijeron, mira, quédate aquí para que compitas por un puesto, no vayas para allá, mira. Y el hombre dijo, espérate, yo a Tataichún, no chico, no, yo me quedo aquí. Y el hombre, mira, tuvo el año pasado una campaña en Liga Menor, y mira este año cómo empezó. Rápido, Julito. El Real Madrid de Carleto, sale con el acostumbrado 4-4-2, con Lunin en el arco, Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni y Ferland Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham y Toni Kroos, y adelante a Rodrigo y a Vinicius Junior. Ahora, de Manchester City. ¿Qué dice aquí? Ese fue el que le anularon el gol después de haberlo metido. Mira, 4-2-3-1, el 11 de Guardiola, de Pep. Tiene a Estefan Ortega en el arco. Se me perdió el line-up aquí ahora. ¿Dónde estaba el line-up? Aquí lo tengo. Estefan Ortega tiene Rubén Díaz, John Stones, tiene también a Bardiol por izquierda, a Kanji por derecha, Philip Foden, Bernardo Silva, Jack Grealish y Erling Haaland, con Rodri y Mateo. Mira, tú conoces a un Mateo Kovacic. Sí, como me gustaba como jugador. Sí, porque el extra de Marianao siempre aclaro, porque la gente a veces, ahí Henry me dijo, tengo un hambre de... Y le dije, esa es la primera hambre que te enseñan de chamaquito que no puedes tener. Coño, Julito, tú siempre estás lo mismo. No, esa hambre de, y la palabra del cubano, es la primera que te dicen en Cocosolo, el extra, esa hambre no se puede tener, Julito. Julito, esa hambre no se puede tener. Y Henry la menciona constantemente. Ahora mismo lo que tengo es un hambre de... Yo tengo hambre y quiero mis garbanzos fritos en el Real Café. Por favor, ¡Eisa! Oye, nosotros no, nosotros nos vamos corriendo a ver si alcanzamos algún puesto en el Real Café. Por cierto, hoy a las 6:40, 6:40. Yo quiero, porfa. No, pero de ese, le voy a dar su espacio completo porque los nuestros en Cuarta, no, ya le voy a hablar en serio. Yo admiro no solo lo que usted está haciendo, sino también a esa emisora para la que usted está trabajando por llevarle a los nuestros. Escucha bien, Jay Estilo, y díselo a la gente de Ingantilla, que esta noche, ¿quién está? 6:40, les estaré llevando a ustedes a través de Radio Martí el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati, ambos equipos con récord ganadores, Joe Ross contra Frankie Montas, desde el estadio de Cincinnati, el estadio donde debutó un Harold Chapman, el estadio donde debutó un Raisel Iglesias, donde debutó un Vladimir Gutiérrez, y tantos cubanos han pasado por ahí a lo largo de su historia. Un salón de la fama como Tani Pérez, pero estaremos ahí con unos Cerveceros de Milwaukee
que acaban de reclamar, ¿eh? Hace unos días reclamaron a Vladimir Gutiérrez en waiver. Ya Vladimir no pertenece a los Marlins, ahora es un cervecero. Yo me voy para el Real Madrid y no porque ha dicho para el Real Café, no porque ha dicho la palabra cervecero. No por eso. Lo dijo Real. No por eso. No por eso. Nosotros nos veremos de vuelta mañana a la 1 con el City.